this is not the time to stop me by the brand intervention. Break on it again, my turn. You will know some or learn somehow. Won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. Well, open up your mind and see like me. Open up your plans and then you're free. Look into your heart, you'll find love, 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 love. Listen to the music of the mom, people dance and sing. We're just one big family, and it's a God-forsaken right to be in love, 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 love. So I won't hesitate no more, no more. Spending way too long, keep my tongue in the mirror. I'm bending all the black just to try to see it clearer. My breath forgot the glass, so I drew the face and laughed. I guess what I'm saying is there ain't no better reason to read the set of vanities and just go be the seasons. It's what we aim to do. Our name is our bird to won't hesitate no more, no more. Open up your mind, see like me. Open up your plans and then you're free. Look into your heart, you'll find the sky's yours. So please don't, please don't. There's no need to complicate, cause our time is short. This is, this is, this is our fate. I'm yours. Hola amigos de Ukulele Spain, bienvenidos a un nuevo tutorial. Hoy vamos a aprender a tocar I'm Yours de Jason Mraz. Esta canción hay infinidad de versiones en YouTube para guitarra, ukulele, ocarina, cualquier instrumento que os podáis imaginar. Hay una versión en YouTube. Nosotros vamos a tocarla en la tonalidad original. La ventaja que tiene es que vais a poder tocar encima del disco, y la desventaja o ventaja, según como lo miréis, que puede tener es que vamos a aprender acordes nuevos que hasta ahora no habíamos tocado. Los 5 acordes que tiene esta canción van a ser nuevos, excepto quizá el primero, que se parece al do. ¿Vale? Bueno, pues sin más, vamos a ver los acordes. Bien, como os comentaba, los 5 acordes van a ser nuevos y además no son de los fáciles. Tenemos acordes con cejilla, tenemos una figura de acorde que no habíamos visto nunca, un acorde menor, y vamos a ver el Mi mayor, el Mi mayor, el temido. Es probablemente de los acordes básicos, sin contar acordes tipo Yeiksima Bokuro, de los acordes básicos quizás sea el más difícil de tocar. A mí es el que más me ha costado. Yo os explicaré un par de formas de tocarlo y cómo lo toco yo. ¿Vale? A mí esa forma de bien no tiene por qué iros bien a los demás, ¿vale? Tenéis que experimentar un poquito a ver cuál suele ser más fácil de tocar, ¿vale? Bueno, sin más, vamos a empezar a ver los acordes. El primero es un Si mayor. ¿Vale? ¿Cómo hay que pulsar el acorde de Mi mayor? De Si mayor. Es cuarta cuerda, cuarto traste. Tocamos con el dedo anular. Tercera cuerda, tercer traste. Tocamos con el dedo medio. Y luego hacemos una cejilla que nos cubra la segunda y la primera cuerda en el segundo traste. Vale, yo hago cejilla completa, como ya os expliqué en el tutorial anterior, como sea más cómodo, ¿vale? Como mínimo tenéis que tapar las dos primeras. Yo por comodidad lo hago entero.
acorde, la tónica, está en la cuarta cuerda y en la primera. Que si está afinado en high G, suenan al unísono. Suenan exactamente igual. Si fuera low G, la cuarta cuerda sonaría una octava más grave. ¿Vale? Primer acorde. Este acorde es igual que el Do mayor y es la misma figura que el La mayor. Solo hemos puesto una cejilla. ¿Vale? Siguiente acorde. Es otro acorde mayor. Es el acorde de Fa sostenido mayor. ¿Vale? Se toca así. Cuarta cuerda, tercer traste. Tercera cuerda, primer traste. Segunda cuerda, segundo traste. Primera cuerda, primer traste. Tónica en la segunda cuerda. Esto es un Fa sostenido. Mi, Fa, Sol. Fa sostenido, perdón. Esta es igual que este Sol de aquí. Y es igual que el Fa. Esta figura no la hemos visto nunca, es un acorde menor, es un Fa, Sol sostenido menor. ¿Vale? Os explico cómo lo toco yo, tampoco luego os explicaré una alternativa, a mí no me va bien, pero bueno. Yo lo toco sin cejilla, este acorde. ¿Vale? Toca así, cuarta cuerda, cuarto traste, tercera cuerda, tercer traste, segunda cuerda, cuarto traste y primera cuerda, segundo traste. Sol sostenido menor, tónica, segunda cuerda. Se puede tocar con una cejilla, pero a mí me es un poco incómodo este acorde. Es parecido a los acordes mayor séptima en guitarra, por si alguno es guitarrista, pero a mí me es más fácil tocarlo sin cejilla. Experimentar, a lo mejor os va mejor hacer una cejilla, media cejilla, no sé. Experimentar. Y el último acorde, mi mayor. Bueno, tenemos un problema. Es un acorde difícil de tocar. Este acorde, si sabéis tocar el re mayor, viene a ser lo mismo, pero desplazado al cuarto traste. ¿Vale? El re mayor hay que tocar, se hace con una cejilla en las tres primeras cuerdas y la primera tiene que sonar al aire. ¿Vale? Esto requiere tener cierta flexibilidad aquí, en esta articulación del dedo, que yo no tengo. ¿Vale? Entonces, a mí me cuesta mucho tocarlo así. Podéis tocarlo así, como si tocaras el La mayor en una guitarra. Poner los tres dedos en el mismo traste. Lo que pasa es que esto en un soprano es difícil y si tenéis los dedos un poco gordos, pues también es difícil. Entonces, bueno, la alternativa quizá más fácil de tocar el re es o tocar un re sexta, tocando, pulsando la primera cuerda en el segundo traste, o ponemos una octava en la primera cuerda con el meñique. Esta es la forma más fácil de tocar un re. Bueno, hasta aquí, punto y aparte. Ahora vamos a mirar el mi. El mi, os he comentado que se hace igual que el re, pero solo que se hace en el cuarto traste. Sí, que lo más fácil va a ser tocarlo así. ¿Vale? En cuarto traste se toca la cuarta, la tercera y la segunda cuerda, y la primera en el séptimo. Que es un mi. Aquí tendríamos un mi en la tercera y en la primera, que suenan a una octava. Otra manera de tocarlo sería sin tocar este y tocar un mi mayor sexta. Pero aunque sea un acorde mayor, le cambia un poquito el estilo, ¿vale? Es muy jazzero este acorde. Y quizá no quede bien en todos los sitios. Bueno, podéis probar. Y ahora vamos a ver el acorde ya tocado de forma seria. El acorde tocado de forma seria, habría que hacer esta cejilla que os comentaba, que a mí me sale, ¿vale? En el cuarto traste, y tocar la segunda cuerda. Perdón, la primera cuerda en el segundo traste. Esto que lo estoy pasando
bastante fácil porque tiene mucha flexibilidad aquí y consigue doblar el dedo hacia atrás, la articulación, dejando completamente libre la primera cuerda para poder pulsar aquí. Yo no me va bien. Alternativas, pues tocar con tres dedos, que es para mí la más fácil, pero requiere usar todos los dedos. Alternativa, como toco yo este. Lo toco a lo Jimi Hendrix, que le digo yo. Utilizo el pulgar. Pulgar, tapo la cuarta cuerda, con el medio y con el anular tapo la tercera y la segunda, el cuarto traste, y con el índice la primera cuerda en el segundo traste. A mí esta es la forma que va mejor. Vosotros practicad, probad a ver si tenéis flexibilidad para hacer este tipo, y si no, os vais a la más fácil, que es esta. ¿Vale? Ya os digo, yo lo voy a tocar así. La tónica en este acorde está en la segunda cuerda. Esto es un mi. Perdón, en la tercera cuerda. Esto es un mi. Do, re, mi. Vale, si lo tocáis así, además, en la tercera cuerda, en la primera, tenéis una octava. Bueno, vamos a ver el strumming pattern de esta canción. Esta canción tiene un ritmo marcadamente reggae, ¿vale? Y esto es importante de que lo toquéis, porque si no la canción pierde un poco la gracia. El ritmo reggae es un compás 4-4, lo único que tiene la particularidad que en vez de acentuar los compases fuertes del compás, que son el 1 y el 3, acentúa los tiempos débiles, que son el 2 y el 4. Esto es muy típico en reggae, en ska y en otro tipo de músicas muy parecidas, en el que el ritmo va como sincopado, que se dice, el ritmo va un poco a destiempo. Eso quiere decir, vamos a hacer un ejemplo, ¿vale? Yo voy a contar los tiempos del compás, 1, 2, 3, 4, y voy a marcar los tiempos fuertes, que son el 1 y el 3, y lo voy a marcar con un downstroke, ¿vale? Voy a hacer un acorde de sí. Esto sería la acentuación normal del compás 4-4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. ¿Vale? Así, pues, funcionan en casi todas las canciones. Excepto reggae, ska, etc. El reggae, ska, tenemos que acentuar el segundo y el cuarto tiempo, como os he comentado. Voy a hacer lo mismo. Acentúo haciendo el downstroke. 1, 2, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3. ¿Vale? La diferencia. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Así, sin más instrumentos, queda un poco, parece lo mismo, ¿no? Pero bueno, no es igual. El bajo quizás esté marcando los tiempos fuertes, o la batería, o etcétera, entonces en conjunto el ritmo sí que queda desplazado, pero la canción en conjunto queda a tempo, ¿vale? Entonces sí que se ve la diferencia entre lo que se está tocando en los tiempos fuertes y los tiempos débiles. Cuando toca uno solo es un poco difícil. Cuando lo hacemos cantando, por ejemplo, la canción sí que va a tempo, la voz, y los acordes van sincopados en el reggae, ¿vale? Bueno, pues vamos a ver cómo tocar la canción. Os voy a hacer un pequeño ejemplo, muy básico. Vamos a irlo complicando un poquito, ¿vale? El más fácil es el que os he hecho ya. Es simplemente marcar con un downstroke el tiempo 2 y 4, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 2, perdón. 1, 2, 3, 4, 1. Importante que tenéis que aprender aquí, el muteado de cuerdas, ¿vale? Para tocar bien este tipo de ritmos debéis mutear. Mutear significa silenciar las cuerdas para que no suene el acorde.
es hacer este sonido percusivo. Es parecido al chunk, cuando... ¿Vale? Es un sonido percusivo así, pero no lo vamos a hacer con la mano derecha, sino que vamos a tapar las cuerdas de la mano, con la mano izquierda. Es decir, nosotros pulsamos este acorde, yo relajo la fuerza y sin quitar los dedos de encima, este no suena. Y entonces la gracia es... Se ayuda del meñique para silenciar las cuerdas. ¿Qué pasa? Cuando llegamos a un acorde como este, ya no tenemos pulgar, digo índice. Entonces sí que hay que utilizar esta técnica que os estoy explicando. Y para el mi, podríamos, pero es un poco difícil. Entonces, bueno, si aquí os va bien utilizar el meñique, hacerlo como veáis, ¿vale? Yo en todos los casos lo he estado haciendo relajando la fuerza en los dedos, dejándolos encima para que no suene. ¿Vale? El ritmo, pues el ritmo que estoy haciendo yo es básicamente el que estábamos haciendo antes, simplemente que vamos a tocar en los tiempos débiles el acorde. Es decir, en el 2 y en el 4, y en el 1 y en el 3, que son los tiempos fuertes, vamos a hacer el muteado. Entonces es 1, 2, 3, 4. Esto, el tener los tiempos débiles en el oído, os tiene que salir solo, ¿vale? No tenéis que estar pensando. Y el ritmo este os acabará saliendo. Entonces, el siguiente paso, una vez sepáis hacer, diferenciar entre los tiempos débiles y fuertes, marcando los débiles y muteando los fuertes, es decir, esto que hemos estado haciendo, yo lo que hago es esta mano... lo marco a semicorcheas en vez de a negras. Digo, perdona, a corcheas en vez de a negras. Es decir, 8 por compás, 2 por tiempo. Abajo, arriba. Un tiempo, abajo, arriba, 2 tiempos, 3, 4. Es decir, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. ¿Vale? Y sobre esto marco la primera corchea del segundo tiempo y la primera corchea del cuarto tiempo. Bien, por último vamos a ver la progresión de acordes. Ya los hemos ido viendo todos. Bueno, os explico las dos partes que tiene la canción. Tanto el estribillo como el verso utilizan los mismos acordes. Cada acorde dura 2 compases y son los siguientes. Son el si mayor, el fa sostenido, el sol sostenido menor y el mi. ¿Vale? Y dura 2 compases. 2, 3, 4. El tema de que sea
el Ricky este, que el primer tiempo suena muteado, nos puede en este caso ayudar, porque así tenemos un pequeño tiempo para cambiar de acorde. 4. Ese tiempo ahí del primero me ha dado tiempo a pasar de acorde. Aquí nos puede ayudar un poquitito, ¿vale? Cuando acaba el estribillo, mayor, desplazado hasta el cuarto traste, con lo cual es un do sostenido mayor. Es exactamente igual. Es la misma posición de acorde que este, que el do, que el si mayor y que el la mayor, ¿vale? No os lo he explicado porque es exactamente igual, ¿vale? Pues cuando acaba el estribillo, haces un sostenido, el do sostenido. Salvo que aquí cada acorde dura solo un compás y cambia un poco el orden, ¿vale? Aquí en vez de hacer dos, ¿vale? Solo duran un compás, ¿vale? Y la progresión es la siguiente: si, fa sostenido, sol sostenido menor, volvemos al fa sostenido, mi y do sostenido. Esto viene en el chorra, popera y tal, pero los acordes son bastante más complicados que los que hemos visto. Tomároslo con paciencia, ir practicando el ritmo que hemos estado viendo, el pase de un acorde a otro es complicadillo, tranquilo, hacerlo despacito y con buena letra, ¿vale? Seguro que os acabará saliendo a todos, ¿vale? Bueno, estaros atentos a la web para más novedades. Un saludo.